Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Muchas gracias por ese apoyo, la verdad. Ya somos casi 400 suscriptores. Muchas gracias también por los consejos que me están dando. Y un gran saludo a Kiefer Jeremy York, que me ha estado apoyando y aconsejando para estos videos, este modo carrera. Así que vamos a buscar un defensa derecho. ¿Cuál es la finalidad de deshacernos del ayun, más bien? Así que vamos a reclutar a algunos jugadores que posiblemente nos ayude a sustituir al ayun. Y si te está gustando la serie y el contenido, me ayudarás muchísimo. Me encantaría que me apoyaras, que me dieras consejos para grabar. Y vámonos para esa final. Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les hablamos con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Hoy disfrutamos del encuentro por el trofeo de campeones de pretemporada y así es como lo presentamos. El cuadro del Atlas contra el temible Monterrey. Sí, Fernando, estamos viendo que las tribunas están llenas al completo. Hay mucha ilusión en la cara de los simpatizantes de ambos equipos. Ya veremos hasta dónde puede llegar, pero este partido me parece que va a ser espectacular. Parece que van a tener que correr mucho este día. Van a tener que correr y defender el entrenador. Ojo, se está enfocando en esperar al rival nada más. Esta es la alineación titular de Monterrey. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Y así arrancamos la final. Espero que les guste, que sea entretenido. La verdad es que sufrimos para llegar a la final. Tenemos a un Atlas que la verdad se ve muy, muy bien en el torneo. Y la finalidad ahorita es meter, golear a Furch, con Furch más bien, meter esos goles que necesitamos para asegurar la final. Vámonos con el primer ataque del Monterrey. La regalamos. Se la lleva Martínez. Urreta Vizcaya la recupera. Pasa Cantú. Filtrado a Furch. Recorta y tira nada, señores. Nada todavía. Pero estamos tocando esa puerta. Pasa González. La tiene Furch. Pasa Hurtado. Hurtado dispara. ¡Gol! Gol de Avilés Hurtado, señores. Nos ponemos arriba en el marcador 1-0. Y así festeja la pandilla, señores, con el gol de Hurtado. Vamos a ver la repe, por favor. Mira, nada más recupera el balón y ¡pum, papá! Al fondo. Santa María la pasa Andrade. Andrade pasa Angulo. Andrade retoma el balón. Sigue corriendo. Se la pasa a Correa. Filtrado Andrade nuevamente. Sigue atacando. Se acerca la portería y la falla, por Dios, casi cerca de meter ese gol. Error muy grande y este lo pagó. Reyes. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Vámonos a ver ese tiro libre. Martínez cobra, dispara.
la recibe Reyes, ¿no? Saca Basanta, Mesa se la pasa a Furch. Furch se quita al defensa, que es Nervo. Sigue corriendo Furch. Corre, corre, corre Furch. Corre, dispara. ¡Pum, papá! ¡Un golazo! ¡Gol! Gol de Furch con el número 13. Gol de la pandilla ya. Son 2-0. Vamos por ese trofeo de pretemporada. Vamos a ver la repe desde otro ángulo. Miren nada más. ¡Qué chulada de gol! No se le esperó. Y con esto vamos 2-0. Sigue el ataque. Va Martínez. Un gran choque ahí entre Vázquez y Martínez. Recupera Álvarez. No, Mesa. Más bien Mesa. Sigue Mesa. Adelanta el balón. Ve solo el jugador Urreta Vizcaya. Y tira. ¡Y gol! ¡Gol de Monterrey! Con 3 goles ya. Gracias a Urreta Vizcaya. Y claro que sí. Festéjelo. Que ya estamos a nada de ganar esa copa. Vamos a ver la repetición desde otro ángulo. Miren nada más. ¡Pum, papá! No la pudo parar el portero. Su primer gol en la pretemporada. Y así llegamos a 3-0. Hurtado al ataque. Pasa Furch. Filtrado. Alcanza el balón Furch. Vea. Solo a Hurtado y tira, dispara y ¡pum, papá! Al palo y la recupera Vargas. Y despeja. Cárdenas en el despeje. La recibe Álvarez. Muy bien, la pasa Cuervo, Cuero. Correa, qué buena pase. Dispara Correa y nada, señores. Pero qué mal agarraron a la defensa del Monterrey. Vamos para el tiro de esquina. Miren nada más, ¡pum, papá! Vamos si pueden generar peligro en este tiro de esquina. ¡Pum, papá! Está porterazo despejando. Una vez más se generan la oportunidad. Despeja y ¡pum, papá! Volando ese portero. Y va a ser un tiro directo. Continuamos con la narración. Va, prepara, dispara y ¡pum, papá! Miren nada más, al ras. Y despeja Cárdenas. Ya estamos en el segundo tiempo. Recuerda que si te está gustando el contenido, me ayudarías muchísimo con tu suscripción, tus comentarios, tus consejos y esa motivación para la pandilla para que pueda hacer un buen torneo en la Liga MX. Y ahí se ve la tarjeta amarilla para Eric Cantú. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Santa María recibe, pasa Correa, recupera Sánchez, recibe Cantú y se la pasa a Hurtado. Hurtado corre al ataque, ve solo a Furch, va con el balón Furch y dispara, trayazo y gol. Gol de Furch, ya llevamos 4-0, señores. 4-0, nos merecemos esa copa de pretemporada, ese trofeo de campeones. Recibe Andrade. Andrade corre por la banda. Intenta quitársela Sánchez. Pero es que buena pelea. La ganó Andrade nuevamente. Pasa. ¡Pum! La recibe el de Monterrey. ¿Qué pasó ahí, Monterrey? ¡Upa! Falta, señores. Faltísima del defensa. Ahí reclama. Todos están reclamando al árbitro y el árbitro no le interesa, va a ser penal. Mira nada más, qué faltísima. Y ahí va cobrándola Martínez fintea y muy buen gol. Gol del Atlas. Muy bien de Martínez. Excelente trayazo para Martínez. Y aprovechamos este gol para hacer cambios. Vamos a meter a Jansen. Vamos a ver los cambios. Ahí está festejando Martínez. Estuvo muy bien. Vamos a ver la repetición desde otro ángulo. ¡Pum, papá!
tranquilito, sin presiones. Y ahí está, señores, el holandés Jansen. Recupera González, pasa Mesa, Mesa filtrada a Jansen, Jansen, uy, 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 lo que consiguió Jansen, un tiro libre muy cerca de la portería, vamos a ver, uy, roja, uno, un jugador menos para el Atlas, vamos a hacer el cambio, vamos a meter a González, veamos la repetición, mira papá, no hombre, no iba el balón este jugador, y ahí se ve el cambio, sale Cantú y entra González. Es la primera vez que voy a tirar este tipo de, este nuevo, esta nueva forma de tiro libre. Vamos a intentar dejarlo en la esquina. Y, híjole, intenté. Es la primera vez que disparo con este modo, con este nuevo modo de tiro de esquina. Santa Marina se va con la roja. Y ahí va, tira Jansen, Jansen, golazo. De Jansen, el holandés, el torito. ¡Qué gol! Y así, así matamos toda ilusión de los rojinegros. Y termina el partido y ahí está celebrando ya. Ganamos la copa, señores, 5-1. Goles de Jansen, Urreta Vizcaya, Avilés Hurtado. Se vio muy bien el portero de Monterrey, el portero suplente. Y ahí está, señores, la coronación. Ahí están todos en fila. Todos esperando a que el capitán levante la copa. Y recuerda que si te gusta este tipo de contenido, me ayudas muchísimo con tu suscripción al canal, tu like y activa la campanita para que no te pierdas ningún partido. Y ahí va, festejando. Y Monterrey es campeón del torneo de pretemporada. La copa, que es el trofeo de campeones. Y vamos por más, vamos a ver si podemos llegar a ser campeón de la Liga MX. Y espero que te haya gustado. Si es así, coméntalo, déjale ese poderosísimo like al Monterrey. Y ahí está la foto de la pandilla. Y hasta aquí el video, espero que te haya gustado, que te haya encantado ver aquí al Monterrey campeón en la Copa de Pretemporada. Nos vemos la próxima, así que dale like, suscríbete, hasta pronto.